Presenta la prueba individual elegida de San José. Registro certificado de Azdeja, 41 meses. Este ejemplar es una hija del elegido de la Virginia Dulcinea de Tairona, Onyx, el abuelo materno. Juan Felipe Amézquita, criador, propiedad, Nelson Soto Mejía. Este ejemplar viene del criadero Villa Danil en Río Negro, Antioquia, y monta José Alexander Betancourt. Con el número 7, elegida de San José. Con el número... Con Autolarte no hay excusas para estrenar tu Chevrolet 0 kilómetros. Estamos cada vez más cerca de ti. Nos puedes visitar en este mes de abril con las mejores ofertas en las sedes de Bello, Palacé, Autopista Sur, Río Negro, Viva Envigado, San Nicolás. O nos puedes llamar al 444-9545. Autolarte. Equiprime premia a la campeona joven con un bulto de Equiprime adultos. Equiprime. No tener técnico, ejemplares números 7 y número 15. Primera comparación, doble paso por la pista.
Se presenta un empate técnico. Esta potranca realiza con mayor continuidad la prueba individual del 8, una potranca con estabilidad en su cabeza, con un balance apropiado dentro de la categoría. Ella no aumentó ni disminuyó su ritmo, es natural, es pareja, es suave, tiene un detalle a nivel de sus aplomos, que es importante en el aspecto del fenotipo, en los aplomos delanteros, que hay que tener en cuenta, hay juventud y se pueden ir a hacer correcciones. Es el quinto lugar de esta categoría. La número 15, se presenta el empate técnico con ella. Las apreciamos y encontramos una mejor línea de aplomos, encontramos al igual estabilidad en su arreglo, suavidad y comodidad. Y también a la hora de compararla pasó con mayor timbre. La madera es el cuarto lugar de la categoría. La número 5. Una potranca en la cual la puede definir uno con naturalidad, consistente, todo esto debido, y recalco, me disculpan ser repetitivo, a un buen manejo. Ustedes siguen encontrando potrancas bien puestas de cabeza, sostenimiento, continuidad, mejor prueba individual en ella, mayor elasticidad y mayor calidad en la pisada, es la potranca del tercer puesto. La potranca número 19, si es tan amable, la más joven de este grupo. La más joven de este grupo, pero de las más maduras a nivel de arreglo. Observen lo bien llevada esta potranca. Una potranca con estabilidad por su boca, con buena postura de cabeza. Una potranca que gira de muy buena manera, que tiene buen ritmo, que tiene timbre, que no vacila en ningún instante. Por instantes pierde algo la línea de trabajo, pequeños detalles, pero la calidad, el ritmo y la buena presentación la hace merecedora al segundo puesto. La potranca número 9, si es tan amable. Ya encontramos en ella mayor elasticidad, disciplina, postura de cabeza, una yegua que imprime un buen ritmo, que imprime ejecución en su tren anterior, que tiene buenos posteriores, franca, natural, en la potranca del primer lugar. La número 13, consideramos en esta potranca que es el ejemplar que tiene esa capacidad del ritmo con reunión. Observen la falsa rienda de esta potranca y no observamos sino naturalidad, no observamos sino buen proceso. La potranca, como va en línea recta, así gira, ahí la pueden apreciar. No varía ni el ritmo ni la frecuencia. Suave, estable, cuando ella planta, inmediatamente se queda quieta, ceja de una forma correcta y quiebra con una facilidad impresionante. Y cuando vuelve y le exigen ir hacia adelante, adquiere este mismo ritmo. No bajó en ningún momento esa frecuencia, no bajó esa reunión. Para ella, con mucho gusto, el título de campeona joven de esta Copa Ciudad de Medellín año 2024. Señoras y señores, la campeona joven es Madre Monte de la Leyenda, la hija de Tifón de Santa Isabel, Encelia de la Leyenda, propiedad del criadero Dos Aguas, fundado por Manuel Alexander Giraldo Martínez. La cinta de primer puesto para el ejemplar con el número 9, Mantra, Adrenalina de San Juan, una hija de Caín de Mi Capricha en Mantra, Tentación de San Juan, de propiedad del criadero San Juan, montado por Carlos Julio.